¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a estar probando al nuevo Lancelot renovado. Como sabrán, renovaron a Lancelot. Vamos a ver qué tal está. Voy a explicar un poquito de cómo funcionan sus habilidades. También recalcar que no soy un experto con Lancelot. Mi Lancelot es de 3 pesitos. Bienvenido a Mobile Legends. Bien, vamos a explicar las habilidades. Vamos a empezar por su pasiva. La pasiva son las cargas que Lancelot acumula y este le aumenta un daño en 7.5% durante 4 segundos hasta 30%. Se acumulan 4 veces y esta pasiva la puedes acumular con tu primera habilidad, con la última habilidad, es decir, con habilidades de parpadeo. También puedes aumentar esta pasiva con los impulsadores que están ahí al ladito del buff. Eso también te aumenta una carguita. La primera habilidad lanza una carga a una dirección que tú hayas designado, que esta aplicará una marca al enemigo que dura 5 segundos. Y si golpeas a un enemigo que no tenía la marca, la habilidad se reiniciará para volverse a usar. Pero si golpeas con la habilidad a un enemigo que ya tenía la marca, entonces la habilidad no se va a reiniciar. Antes de la renovación al Lancelot, la primera habilidad funcionaba diferente. La primera habilidad, antes, si tenías 3 enemigos y le lanzabas la primera habilidad a los 3 enemigos, entonces la marca de la primera habilidad le daba a los 3 enemigos y ya al volverlo a lanzar, pues ya no podías volver a usar la primera habilidad. Ya ahora, con el cambio que le dieron, es que si tú tienes 3 enemigos y a los 3 le lanzas la primera habilidad, solamente de los 3 a uno va a dar la marca, y si vuelves a pasar, le dará la marca al que no tiene, y si vuelves a pasar, pues al último que le falta la marca, le dará. Y si ya los 3 tienen la marca y vuelves a pasar, pues obviamente la habilidad no se va a reiniciar. Ahora vamos a explicar la segunda habilidad. La segunda habilidad, pues como pueden ver, es como un triángulo. Y si tú le apuntas al enemigo al centro, o sea que el enemigo esté en el centro del triángulo, entonces este va a recibir muchísimo más daño. Y también ralentiza un 30% durante 0.5 segundos. Lo life y la primera. Y pues la última habilidad solamente da una estocada a cualquier dirección que tú apuntes. Y este también le hará muchísimo daño y servirá para acumular tu pasiva. ¡Es sencillísimo! ¡Necesito refuerzos! Muchos empujones, pero soy el Este Silón sí sabe jugar contra un Lancelot, ¿eh? Si ustedes tienen un Lancelot en contra, cuando ven que está a punto de lanzar la segunda habilidad, solamente váyanse a un costadito y no les va a llegar la segunda. Se los recomiendo muchísimo. Lancelot es uno de los héroes más escurridizos que puede haber. La segunda habilidad te ayuda a salvarte de muchas cosas. Como vieron ahí antes, estaba a punto de lanzarme la segunda, el Valir, y con mi segunda habilidad pues lo anulé. Esta segunda habilidad también sirve para cuando tienes un Harley, por ejemplo, te lanza la ulti, cuando esté a punto de terminar la ulti lanzas la segunda y no te va a hacer absolutamente nada de daño. O cuando una Yabusa te lanza la última habilidad, tú lanzas la segunda, ¡pup! Adiós, habilidad, última habilidad de Yabusa. Que se me traba la lengua. Un enemigo ha sido asesinado. Un aliado ha sido asesinado. Justicia servida. No tengo compasión de sobra. Justicia servida. ¡Batalla de asesinatos! Servida. Tu equipo destruyó una torre. ¡Ella ha asesinado! Un enemigo ha sido
asesinado. ¿Vieron el daño que le hice a Urano? Eso es gracias a la acumulación de la pasiva. Les recomiendo que mientras más acumulaciones tengan y traten de conseguir, mucho más daño van a hacer las habilidades. Ah, venga, se estaba riendo el balito. Pobrecito. Aquí mataba tranquilamente al Clint. Tenía muchísimo daño, ¿eh? Pero tuve miedo. Ahí morí a propósito para que piensen que no soy hacker. Sí, eso. Retirada. Un enemigo ha sido asesinado. Un aliado ha sido asesinado. Muchísimas gracias chicos por ver el video, espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima, dale like, suscríbete y compártelo. ¡Adiós!